De acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Comercio Exterior, se determina como una práctica desleal de comercio internacional a la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador. En el artículo 45 de esta misma ley, se definen como medidas de salvaguarda aquellas que regulan o restringen temporalmente las importaciones de mercancías idénticas, similares o directamente competidoras a las de la producción nacional en la medida necesaria para prevenir o remediar el daño grave al determinado sector productivo nacional. Por otro lado, las cuotas compensatorias son aranceles que se aplican a las mercancías importadas en condiciones de discriminación de precios o de subvención en su país de origen, establecidas cuando es necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional. Dichas cuotas las determina la Secretaría de Economía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Comercio Exterior. Ambos instrumentos fueron creados con la finalidad de compensar al sector productivo nacional de las prácticas desleales que en muchos de los casos son ocasionadas como resultado de los acuerdos pactados por los gobiernos en nuestro país. En México es evidente que no se han cumplido las expectativas sobre algunos tratados y estos, en algunos casos, han tenido un impacto negativo sobre la economía mexicana. No es sostenible seguir permitiendo la entrada de productos del extranjero sin que exista real acceso a productos mexicanos en el exterior. Sigue persistiendo la competencia desigual, lo que ocasiona que se sustituyan productos nacionales por foráneos dentro del país, agotando las oportunidades de crecimiento para nuestras empresas. Es necesario procurar la protección de nuestro sector productivo. De no ser así, seguiremos siendo testigos de la decadencia de sectores alimentarios y estratégicos y con ello menos oportunidades de empleo para nuestros trabajadores. Con la globalización se busca que las economías nacionales sean más productivas y competitivas, pero se debe de tener claro que es un proceso de fortalecimiento de las interdependencias entre empresas, individuos e instituciones de distintos países, y dentro de este proceso México será vulnerable mientras no se establezca una lógica de producción sustentada en la elevación permanente de los niveles de productividad y competitividad de la planta industrial del país. La problemática de desindustrialización del país y la desaceleración económica no es solo por la falta de cultura empresarial, sino que también es resultado de la política económica predominante, de apertura generalizada y de bajos aranceles. Apoyamos el punto de acuerdo presentado por el diputado Adolfo Oribe y otros diputados de distintos grupos parlamentarios. Es necesario compensar a los productores de los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero para intentar reducir el efecto negativo de las prácticas desleales del comercio internacional. En el PT tenemos la firme postura de que con políticas enfocadas al sector interno, acompañado de un incremento de las capacidades tecnológicas de los productores, programas amplios de capacitación y un enfoque de industrialización, la economía mexicana crecerá a niveles que generen suficiente renta para distribuirla de manera equitativa y eficiente. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.